acto. Sale el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, a desmentir que el presidente López Obrador se desvaneció en Mérida, negó que el mandatario estuviera enfermo y rechazó que la gira en Yucatán estuviera cancelada e enfatizó que el mandatario continuaba en Yucatán con muy buena salud y de gira. Dijo que son datos falsos de los medios locales. Segundo acto. Sale el secretario de Gobernación, Adán Augusto, a decir que López Obrador no se desmayó en Mérida y que tampoco fue trasladado en una ambulancia desde Mérida hasta la Ciudad de México por su estado de salud. Recalcó que son datos erróneos de sus opositores. Tercer acto, sale el presidente de México, López Obrador, a decir que sí se desmayó en Mérida, que sí fue trasladado en una ambulancia aérea hasta la Ciudad de México y que sí canceló su gira en Yucatán por recomendación médica. ¿Cómo se llamó la obra? López Obrador siempre tiene otros datos.